Hola, amores. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Job para descubrir el perfume Your Home. Aquí lo tenemos. Bueno, por supuesto, es una reseña de perfume para nuestros chicos, para hombre, en el que vamos a descubrir este perfume en versión de eau de toilette de 100 mililitros. El frasco está muy chulo. Lo que es esto parece que va a salir como estos que son flúor, ¿verdad? En lo que es esta caja en colores en degradado. Vamos a ver la botella. Y a ver, aquí está. Aquí tenemos la botella de este perfume de Yop. Bueno, pues, como no, vamos a leer las notas y lo comentamos. Este perfume es del año 1989, de la familia Ámbar Fougère Floral. O sea, tiene de todo. Con notas de salida de azahar, flor de azahar, de naranjo, mandarina, bergamota y limón. Notas de corazón, canela, heliotropo, jazmín, cardamomo y lirio de los valles. Y notas de fondo, vainilla, abatonca, sándalo, pachulí, miel, tabaco y vetiver. Bien. Primera impresión, antes de nada, antes de duración ni de nada, es que cuando lo probé, como muchas veces, prefiero cuando son compras a ciegas. No saber ni las notas, ni el año, ni nada. Y lo cierto es que cuando lo probé, aunque sí tiene un pequeño regustillo a perfume vintage, pero muy poquito, os juro que pensaba que era una edición actual. ¿Sí? Porque realmente la forma en la que juega con este tipo de notas es tremendamente interesante hoy por hoy. Totalmente. Uno de toilette que tiene muy buena fijación, alrededor de sus 6 horas, siendo de toilette y con los perfumes que tenemos hoy en día, no está nada mal. Y con una intensidad que comienza alta porque la percepción de estas notas olfativas nos da una buena intensidad y estela, y luego, por supuesto, se va quedando, sobre todo, en una intensidad media mantenida. Bueno, pues veréis, aquí es que sientes todo un conjunto tremendo de notas. Aunque en el inicio nos dice una sensación de flores blancas con notas cítricas, este perfume tiene un corazón muy importante de especias que forman esa parte importante del perfume. Esa canela, el cardamomo, junto con notas, es que la nota floral del heliotropo también es muy especial. Pero en el fondo, además, tiene esas notas dulces, resinosas y potentes como la miel. El tabaco. ¿Por qué señalo el fondo y el corazón en el perfume hablando del inicio? Porque es como si estas resinas del fondo, unidas a la sensación del ligero toque de miel, aquí el tabaco es planta de tabaco que tiene como ese toquecito medio dulzón que hoy por hoy conocemos la planta de tabaco por muchos tipos de perfumes que la contienen. Eso viene desde abajo y lo sentimos ya en el inicio. Podemos sentir perfectamente esas sensaciones de aromas. Tiene un ligero regustillo como limpio, jabonoso, pero que no es del todo porque se rompe con esa sensación dulce, sobre todo donde está unida la planta del tabaco y la miel. Pero no es un perfume que se haga excesivamente dulce, porque a la vez tiene como esas sensaciones especiales de la canela y de estas especias como el cardamomo que nos encontramos en el corazón, pero que podemos empezar a sentirlos a los pocos minutos de probar el perfume. Caray, qué perfume para hombre, tan interesante, tan lleno de sensaciones olfativas. Y es todo un cúmulo de un perfume súper personal, muy especial, y que hoy por hoy, perfume de 1989, que hoy por hoy lo puedes utilizar fabulosamente bien y es muy interesante. Por supuesto, es un perfume que se siente unisex.
Pero sí es verdad que se siente masculino. He dicho unisex, pero lo que quería decir es que sí que se siente mucho más masculino. Y el pero va a que podría ser interesante para alguna mujer. Esto no es para todas las mujeres, ¿de acuerdo? No. Por supuesto, se siente masculino, como os digo, pero es posible que alguna mujer con gustos especiales, donde este tipo de nota es muy importante, la planta de tabaco, muy importante esta canela con muchos tipos de sensaciones que son importantes aquí, pero en este sentido, si sabes que eres una mujer con gustos especiales o particulares, puede que este perfume te guste, pero por supuesto se siente masculino. Fíjate que aunque se siente un poquito vintage y es vintage este perfume, lo podrías utilizar en cualquier época del año, mejor en otoño, invierno, y a lo que voy es a la edad del perfume, que tengo que decir que incluso juvenil puede ser interesante y divertido. Sí. O sea, este perfume para un adolescente incluso le puede gustar. A todos, no. A todos, no. Pero ni a todos los adolescentes, ni a todos de cualquier edad. Porque solo con probar un poquito notas que es un perfume muy interesante, pero con mucha personalidad. Y precisamente eso puede ser o significar que no guste a todo el mundo. Ahora, creo que es interesante y que hay que probarlo, porque este tipo de aromas se sale un poquito de lo que es la línea, pues, de algunos perfumes muy masificados, por lo cual lo hace muy chulo y muy interesante. Personal, con su personalidad. Pero oye, este sí es ese tipo de perfume que no regalaría a ciegas, pero me pasearía por una perfumería para probarlo juntos y ver si gusta o no gusta. O sea, invitar a probarlo, no regalarlo a ciegas, pero proponerlo como algo que puede ser un perfume que sienta esa personalidad la persona que lo lleva puesto. Bueno, amores, por supuesto, estos son mis opiniones personales, nuestra experiencia aquí en casa probando el perfume entre los distintos miembros de la familia para dar nuestra opinión. Y por supuesto, es tan solo nuestra opinión, por lo cual, si lo has probado, si lo has tenido, sabes cómo es este perfume, si te gusta o no, por favor, cuéntanoslo abajo en la cajita de descripción. De descripción, no, en los comentarios. Nada más. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.